Muy buenas a todos, chavales. Estamos en Stranded Deep, el tercer episodio. Y bueno, la otra vez habíamos ido hacia aquella isla de allí. Yo creo que hoy vamos a ir hacia esa. Podemos ir hacia aquella. Bueno, vamos a ir en orden, ir hacia aquella. Luego volveremos hacia aquí a dejar las cosas que supongo y espero encontraré. Habíamos dejado por aquí esto. ¿Cómo vamos de...? Bueno, uy, justo, mira. Vamos a comer la sardina y dejamos otra para cuando vengamos tener la cena o la merienda. ¿Qué es? Las 2:15. Vale. ¿Será la merienda o cena? No sé. Nada, pasa rápido, o sea que... Meca, tío. Mira dónde se mete. Bueno, pues nos lo llevamos. Vamos. Me parece que la balsa que hacemos con la madera va más rápido. No estoy seguro, pero me parece que sí. Bueno, si veo que se hace muy largo este trayecto, lo cortaré. Porque tampoco quiero estar aquí. Bueno, justo, mira, ya tenemos. Bueno, que se vaya haciendo. Tampoco creo que se queme. Tampoco quiero estar por ahí navegando todo el rato. Y quiero coger a ver algún pez más. Que solo cogí sardinas, sé que hay más. Más grandes. Tenía que tirarme por aquí también, a ver, de echar un ojo, tío. Vamos a ver. A ver si no se cae eso. Podríamos encontrar un barco por aquí, molaba, ¿eh? Vale, creo que con las aletas vamos a toda hostia, ¿eh? Nah, parece que no. Vamos a subir, que nos ahogamos. Iré echando un ojo de vez en cuando. La cosa es que... igual me confundo. A ver. ¡Lol! ¡What the fuck, tío! ¿Pero qué cojones es esto, tío? Pero, tío. Vaya movidas de... vaya movidas, chaval. Yo flipo. Por ahí hay un barco, ¿eh? Espero que no haya sido el sitio que fuimos la otra vez. Y por ahí hay más. Ah, eso es un tiburón. Hostia, tío. Esto tiene una bugueada que flipas. Pero, mirad, chaval. Los peces por ahí voladores. Bueno, pues nada. Hostia, espera. Tengo que probar a ver si le puedo meter. ¡Oh, wow! El pez volador. Nos lo quedamos. Esto hunde el bote como si fuera, vamos, como si fuera un... no sé. Mierda, ¿qué hago, tío? Vamos. Bueno, ahí hay un tiburón. Es que no me quiero perder, ¿eh? A ver si la liamos. Es que se va a hacer de noche en nada. Y luego no me voy a pispar de cuál hace... bueno, que le den por culo, me da igual. Vamos a seguir. Ya encontraremos la isla de vuelta. Vamos. Ya no hay más peces voladores, ¿no? Es que locura, tío. Madre mía, cómo está este juego. Volaba a ver un tiburón volando o algo, tío. Bueno, se me hace de noche fijo, ¿eh? Tengo unas ganas de conseguir las piezas del motor y a ver cómo va esto. Si puedo ir rápidamente por ahí o... no sé. A veces me da la sensación de que las olas, tío, que como que viene una ola gigante ahí al final. No sé, se ve raro. Igual no se aprecia bien en el vídeo, pero me da esa sensación a veces. Como que viene una ola. Hay un cambio ahí de color. No sé. Será paranoia mía, anda, da igual. Madre mía, que no llegamos nunca, tío. Oh, por fin. Oye, lo que no hice fue tirarme por aquí, a ver. Se va a hacer de noche ya. Tú ahí. Madre mía. Uf, por aquí no hay nada de nada, ¿eh? LOL, ¿dónde está mi bote, tío? Uf, es que no se ve nada, ¿eh? Si bajáis mucho, no se ve nada. Estamos en medio de...
¿Cuál era esta? Está. Aquí están muy cerca las islas unas de otras. O eso me parece a mí, no sé. Se ven muy cerca, tío. Vamos. Vamos a dejar el bote en esta dirección, así, según llegamos, porque si no, según lleguemos, para saber hacia dónde tenemos que ir después, porque va a caer la noche y la vamos a liar. Estaba mirando estos peces porque son diferentes, ¿no? Ah, son sardinas también, tío, vaya. Son lo mismo, ¿no? Sí, la otra ya se cayó. Igual he hecho a volar, tío. Bueno, venga. Vamos. Qué raro no haber encontrado todavía ningún tiburón ni nada, tío. Mira, ahí hay un barco, lo que pasa que... Bueno, no sé. Vamos a ir al barco. Venga, hombre, dale chicha, tío. Justo, tío, se hace de noche. Es que no vamos a ver una puta mierda. ¿En serio, tío? Ya me estoy desviando del sitio. Bueno, sería una de aquellas de allí. Tampoco pasa nada. Al final estoy un poco más de tiempo buscándola y ya está. Tú aquí. Uf, que me da miedo que se caiga, ¿eh? Y luego a ver cómo volvemos. Venga, tío. Sabría que a ver si hay algo aquí primero. ¿Cómo se agacha, tío? Que no me pispo. Ah, con la C. Con la C se agacha. Vale. La putada es que no vamos a ver una puta mierda. De hecho, no, no vemos una puta. Creo que cogí. A ver. Volveremos ahora aquí. Coño, tío. Que no andaba. O... Ah, vale, mira. O sea, vale. O sea, para hacer el motor necesitamos... Pensé que eran cuatro partes del mismo motor, pero no, no. Esto es el tanque de, o sea, del depósito. Tenemos lo que viene siendo... Bueno, no sé qué era lo que teníamos allí. Creo que era el motor en sí. Y creo que se necesita también, no estoy seguro, lo vi por ahí, que se necesitaba un carburador, una hélice, cinta aislante. Voy hacia aquí, hacia este lugar, porque veníamos más o menos de aquí para saber luego hacia dónde tengo que ir. Yo creo que veníamos de esa. Supongo que será la del medio. Venga, vamos a quedar por aquí. Uf, me jode un huevo no ver nada, tío. Es que tengo miedo meterme en el barco. Y no ver nada. A ver, por aquí hay más. ¿Unos prismáticos? Pues venga. ¡Ojo! ¡Ojo la animación de los prismáticos! Súper realista todo, tío. Mira, por ahí hay un barco de estos. Estos es... Bueno, aquí tenemos, pero la de Dios, ¿eh? Hay que volver aquí como sea. No sé si pillarme unas piedras o algo. Es que, joder, no veo nada, tío. Me jode meterme ahí a la aventura sin ver nada. A ver qué tal es esta isla. Es pequeñita, ¿eh? No, no tiene gran cosa. Me jode un huevo no ver nada, tío. Voy a intentarlo, venga. A ver si no suena la música de los tiburones. ¿No sube por aquí o qué? Venga, tío. Que no sube esta puta mierda. ¿Quieres subir, chaval? No, pues no. Voy a tener que venir en la lancha, tío. En el bote para subir. ¿O qué? Vamos. Ya lo tienes. Ole. Bueno, a ver si no me hago, ¿eh? Igual no veis una puta mierda. Porque ya casi no veo yo. No sé cómo se verá en el vídeo. Bueno, a ver. ¿Esto qué es? Es que no veo nada, tío. No se ve nada. Aquí habría algo, ¿eh?
Nada, lo de antes. Nada, aquí no podemos hacer nada si no. Si no veo nada. ¿Y qué hora es? A ver. Son las 11 y cuarto. Pues que es tempranísimo, tío. Nada. Voy a. Yo creo que voy a volver. No lo voy a grabar. Voy a volver. O no sé, igual me espero aquí a que se haga de día para coger las cosas. Lo dejo por aquí el juego andando. Y cuando eso vuelvo a grabar, chavales. Venga, hasta ahora. Bueno, chavales, ya estamos por aquí. Son las 6 y cuarto de la mañana. Hace un día soleado de puta madre. Así que venga, vamos a ir a ver si ahora vemos algo en el barco. Vamos. Dale, chicha, tío, que llevas unas aletas, joder. Madre mía, cómo le cuesta a este subir al barco, chaval. Vale, aquí es lo que habíamos visto. Por aquí no hay nada. Un hacha. Una linterna. Pues nada más. Una linterna. Dio un flashazo, A ver. No, no va, tío. No va la linterna. Bueno, el hacha teníamos otro en casa. Sí, mira, vamos. Por aquí hay tiburones ya, Mira, ahí lo tienes. ¿Quieres dejarme en paz, tío? Ellos siempre están cerca de los barcos. Son muy listos. Y están siempre cerca de los barcos o de los tesoros, tío. Es que es. Vamos. Vamos a dar una vuelta por la isla porque no mire nada. Subí cogiendo algunos palos y tal por ahí y unas piedras. Pero no mire nada por aquí alrededor. Ahí tenemos un cofre. A ver si hay algún barco más por aquí que se vea. No, ahí tenemos el bote. Aquí hay otro, chaval. Otra linterna. A ver si estaba. Tampoco, tío. Madre mía. Las linternas que no funcionan, tío. Y cinta aislante. Cinta aislante, ya tenemos dos en casa, tío. Por aquí no hay nada más, ¿no? Pues que encima estamos petados, tío. ¿Dónde había visto yo por ahí las burbujas? Pues que ni puta idea. No sé, da igual. De todas maneras, no tenemos sitio para más porque necesitamos tener el remo. Aunque podía tirar esta mierda. Podía tirar esa basura. Pero no sé, tío. Está hasta arriba, o sea que nos puede servir. No sé. Igual vuelvo otra vez aquí más adelante para investigar un poco por el fondo del agua. Es que no sé. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a volver hacia casa. A ver, el barco está ahí. Yo creo que habíamos venido. Me parece que es de esa, ¿eh? Vamos hacia allá, venga. No sé. Iba a no grabar esto, pero. Venga. Aunque tardemos un poco, lo voy a grabar. Aquí habíamos visto algo, tío. Aquí no hay nada, ¿no? No, no hay nada, no hay nada. ¿Eso qué es, tío? Nada. Basuras. Tenemos que volver aquí como sea, ¿eh? Porque las burbujas esas que estaban. A ver, ¿hacia dónde estábamos yendo, tío? Déjame centrarme, que yo. El barco estaba por ahí. Sí. Uf, yo no me estoy pispando ya de dónde estamos, tío. El barco estaba ahí. Yo creo que veníamos de. Sí, veníamos de esa, tío. Vamos. Venga, voy a cortar el trayecto este porque si no se va a hacer eterno aquí dando vueltas. Y en cuanto llegue a la isla, vuelvo a grabar, chavales. Venga, hasta ahora. Bueno, chavales, por fin estamos llegando a casa. Me imagino que será esta porque sí teníamos ahí un barco hundido y toda la pesca. Sí, venga. Yo creo que sí, ¿eh? A ver si aparece ahí mis cosas.
Vamos, hombre, sí, esa roca y todo, aunque se parecen mucho unas a otras. Igual no es, ¿eh? Sí, menos mal, madre mía, ya me estaba acojonando, tío. ¿Hasta dónde va esto, tío? Mira, y sigue sonando como si estuviéramos en el agua. Bueno, pues. Perfecto, venga, vamos a dejar las cosas. A ver. Vamos a dejar por aquí las. Esto del motor. Por ahí. Más cinta aislante. El hacha me lo voy a quedar de momento. Linterna que no funciona por ahí. Otra linterna que no funciona tampoco por ahí. Prismáticos que seguramente no sean útiles. Y en principio nada más. A ver, ¿cómo vamos de? Uf, tenemos mucha hambre, tío. Vale, habíamos dejado aquí la cena, merienda, cena. Vamos a meter otra más. ¿Cómo va la cosa? Pues es que estamos con mucha, mucha hambre, tío. Venga, vamos a comer un coco. Y a beberlo también. Ahí va. Perfecto, tío. Unas sardinas se supone que tardan poco en hacerse. En teoría. Perfecto, tío. A jalar. No sé si no hizo la animación de comérselo, ¿no? O sea, el sonido, tío. Ah, es que no lo había cogido. Vale, a ver. Yo no sé cuál es la que está hecha y la que no. Pues me da igual, me la como, tío. Todavía tenemos hambre, tío. Pues nada, vamos a ver si pescamos algo por aquí cerca. Sin pasarnos tampoco, porque no quiero meterme en líos con los tiburones. Ahora de la que venía encontré uno rarísimo. Más sardinas de mierda, tío. Encontré uno rarísimo y uno bastante tocho. Iba a grabarlo, pero bueno. Seguramente lo veremos más adelante en otros. En otro vídeo. Más sardinas no, tío. Que le den por culo a las sardinas. Yo quiero algo consistente. No habrá ningún pescado un poco más tocho, tío. Ya verás, me va a venir un tiburón seguro, ¿eh? Voy a guardar lo primero. Voy a hacer que me reviente un tiburón. A ver, estos de aquí. Estos no los comí todavía, ¿no? Discus. Vamos, corre, que me ahogo, tío. Y a ver si hay más por aquí, algo más extraño. Venga, este de aquí. Si no me acerco, malo, ¿eh? Si me tengo que poner de lado, tío, si no, no lo puedo coger. Vamos, vamos, que me ahogo. Hostia, tío, me estoy alejando un huevo, ¿eh? Bueno, de momento parece que no hay ningún tiburón. Y ninguno de estos peces se echa a volar tampoco, como antes. ¿Esto qué es? Ni puta idea. Pero es que no hay ninguno grande, tío. Eso debe ser una sardina normal. No hay ninguno así grande, tío. Y quería matar un tiburón como fuera, ¿eh? A ver, ¿qué es eso de ahí? Pues nada. Vámonos. ¿Cuánto llevamos? Seis peces por ahí. A ver si hay alguno más. Joder, no hay ninguno así un poco grande. Igual me tengo que meter más hacia adentro. Para encontrar alguno que sea un poco más tocho. Un poco más grande. Vale. Corre, 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 corre. Qué cabrón, tío. Qué hijo de puta, tío. Es que encima hay varios tiburones. Mira, mira, ahí. Uf, ¿cómo se acercan, eh? ¿Quieres hostias?
Hay varios tipos de tiburones. Algunos son más grandes, más agresivos y bueno, hay de todo. Bueno, yo no sentí el pescado. Igual es este. Este es el que estaba hecho, por eso no suena. Bueno, yo como. Otra vez volví a hacer lo mismo, tío. A ver de qué color son. A ver, este es amarillo. De estos no son seguro. ¿Y esto qué es? Nada, esta nos lo comemos. Parece que no pasa nada por comerme la sardina. Y vamos a meter este, por ejemplo. Vale, claro, ¿cómo va a sonar si no tenemos fuego, tío? No teníamos por aquí un palo. No hay ningún palo, tío. Voy a tener que ir a por madera o... Bueno, voy a romper algo, tío, por aquí. Voy a romper algo. Tenemos el hacha, sí. A ver si... Uf, solo nos queda esta, ¿o qué? Tenemos otra allí. No, vamos a tirar esta de aquí. Voy a tener que ir a alguna isla a coger madera mientras esto, alguno de estos crece, porque se supone que estas palmeras crecen otra vez. Vamos a meterle ahí un poco al fuego. Vamos, hombre, que es un hacha de hierro, tío. Perfecto. Ah, mira, si teníamos aquí, joder, no me di cuenta, tío. Bueno, da igual. Venga, vamos a meter aquí. Fuego mogollón. Claro, es que igual. Bueno, da igual, vamos a cocinar aquí a full. Mechero. Ya se está haciendo de noche otra vez, tío. Perfecto. Pues nada, chavales, yo creo que vamos a dejar el episodio por aquí. Dimos una vuelta por ahí. El próximo día, a ver, fuimos hacia aquella de allí la primera vez. Ahora fuimos, creo que hacia esa. Y hay que ir hacia aquellas de allí. Me parece que es así, ¿no? Sí, vinimos de esa, yo creo. ¿Iremos hacia esa de ahí o es una de estas tres? Bueno. No sé cuál es la que más cerca estará. Bueno, iremos hacia una de esas, a ver si encontramos más partes del motor. Nos faltan dos. Y que no sé qué son. Yo ya os digo que había oído hablar de un carburador, un depósito, una hélice y cinta aislante. Que bueno, cinta aislante tenemos a dolor, o sea que sin problema. ¿Esto qué era? Ah, vale, un cuchillo. Pues eso, chavales, vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.